Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Shalom, ¿cómo te sientes, líder? Bien, bien. Muy bien, un saludo especial a todos los dominicanos en cualquier parte del planeta Tierra que se encuentre. ¿Cómo está todo el mundo? Todo bajo control. ¿Todo bajo control de quién? ¿Eh? ¿Bajo control de del quién? Del poderoso. Del todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Tú sabes y de que, Ignacio Paliza también. Tú sabes que tenemos que hacer un reportaje con relación a lo que es la funcionalidad del Metro de Santo Domingo, especialmente la línea 1 de la última línea de aquí para allá, la Mamá Tingó, para que tú veas el mundo. Yo estuve por ahí esta mañana, temprano, y entonces me fui en el metro y quería venir en el metro y que por más rápido, pero ¿qué pasa el mundo? Que de allá para acá es prácticamente un infierno. Miles y miles de personas. Yo no sé si eso será resuelto a través de la inclusión de nuevos vagones, pero de verdad que la gente cree mucho en el servicio del metro y por eso el mundo es... Me dijo una persona que se mueve casi 1 millón de personas, yo no sé si será verdad, en un día. Pero hay que averiguar eso porque hay que buscarle una solución, porque la gente se retrasa mucho, el que va para la universidad, el que va a trabajar, etc. Entonces, como este espacio está para resolver los grandes problemas económicos, presentarle soluciones, a ver si mandamos un par de reportajes para allá y presentamos una solución. 6 o 7 vagones más. ¿Verdad? Sí, para que haya más fluidez. Más fluidez, aunque sea esa hora y de retorno en la tarde, porque ya a la hora, por ejemplo, me dice la gente que después de las 9, en adelante, ya baja. 6 o 7 para que eso esté fluido. ¿Verdad? Sí. Un gobierno... Dale para allá. Que resuelve. Así es. El 51.2% de las personas en el país no tienen productos financieros, es decir, que está excluido del sistema de acuerdo a la primera encuesta nacional de inclusión financiera 2019. Por otro lado, un 46.3% de los encuestados reporta tener al menos un producto financiero de ahorro o crédito. Y de este porcentaje, un 32.8% de los encuestados está vinculado con la tenencia de al menos un producto solamente de ahorro. La encuesta revela que las cuentas de ahorro y las cuentas de nómina lideran también la tenencia de productos financieros. Pues de las primeras, es decir, de ahorro, un 39% de los encuestados reportó tener al menos una, en tanto que la encuesta de nómina, la cuenta de nómina reporta un porcentaje de uso de un 25.7%, seguido por un 13.5% de los productos vinculados con transferencias gubernamentales. Sobre los productos de crédito, un 10.3% de los encuestados indicó poseer una tarjeta de crédito personal, mientras que un 3.9% manifestó tener préstamo personal para gastos varios. El informe de situación macroeconómica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que la economía dominicana se ha recuperado significativamente desde el mínimo alcanzado en abril del 2020. El informe indica que las remesas mantienen flujos significativos desde el 2020, registrando un crecimiento interanual de 27.6% en febrero del 2021. Asimismo, en el periodo se destaca el comportamiento favorable de las exportaciones, beneficiadas por un tipo de cambio real más alto que las hace más atractivas. La investigación indica que al cierre del año 2020, el índice mensual de actividad económica IMAE ha recuperado 28.7 puntos porcentuales, lo que evidencia la capacidad inmediata del país para responder a los diversos estímulos provenientes del gobierno y sus instituciones para hacer frente a los efectos adversos de la pandemia. Especifica que en enero del 2021 el crecimiento interanual se ubicó en 1.8%. El informe de situación macroeconómica señala que dada la incidencia del shock externo de carácter transitorio, la inflación interanual se ubicó en 7.1% en febrero, mientras que la subyacente alcanzó 5.4%. Sostiene que las variaciones observadas en los precios desde finales del 2020 responden principalmente a un incremento de las materias primas en el mercado internacional. De igual modo, precisa que desde junio se evidencia cierta estabilidad en la moneda
con una leve depreciación acumulada de 0.3% a febrero de 2021. La política monetaria se agotó en el país y ya no tiene más espacio para estimular la economía, afirmó el viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Consideró que esa política tuvo el año pasado como efecto adverso la devaluación del peso, pero que ahora le corresponde el turno a la política fiscal. Recordó que la inversión pública en el presupuesto del año pasado contempla un aumento del gasto de capital de hasta 155 mil millones de pesos. El paquete de inversión pública implica una reorganización importante de los sectores que recibirán esos recursos, como agua y vivienda. Afirmó que se estimulará la inversión privada en áreas que antes el sector privado no lo hacía, ni tampoco el sector público por falta de moneda. Con los proyectos de fideicomiso hay iniciativas de activación industrial importantes, resaltó. Del total de empleos perdidos en el sector formal de 500,000, se recuperaron 300,000, dijo el funcionario al participar en un importante seminario. Economistas y dirigentes sindicales valoraron la importancia de que se mantengan los programas sociales luego de que el expresidente Leonel Fernández se lo pidió al actual presidente Luis Abinader. Edwin de la Cruz tiene la historia. El pedido del expresidente de la República, Leonel Fernández, para mantener las ayudas sociales se fundamenta en el alto costo de los productos de la canasta básica. A este pedido, el decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, el economista Alexis Martínez, cree que la pobreza ha aumentado, por lo que es necesario mantener dichas ayudas sociales. Pero de todo ese contexto, obviamente, que las políticas sociales de los gobiernos es la puerta más expedita para enfrentar cualquier tipo de situación que esté pasando la ciudadanía. Nosotros queremos reconocer que desde el punto de vista estatal se ha hecho un gran esfuerzo para que el problema de la pandemia no afecte tanto a la ciudadanía, y por eso las políticas sociales que se han implementado han sido acertadas hasta el momento. El catedrático dijo que se debe hacer los esfuerzos que sean necesarios para continuar con la asistencia social a la ciudadanía. Sabemos que el esfuerzo es grande, pero creemos que todavía deben de perseguir haciéndose los mayores esfuerzos posibles, incrementándose, siendo de forma creativa, o no vamos a decir incrementando, sino apoyando cualquier tipo de iniciativa que permita dar asistencia social a la ciudadanía. El también economista Juan Ramón Mejía saluda el pedido del presidente de la Fuerza del Pueblo en el entendido que hay que evitar una crisis social. Pero en sentido general estamos 100% de acuerdo con la opinión del presidente Fernández. La única forma de que una crisis económica no pase a ser una crisis social es que la sociedad, los ciudadanos, el pueblo tenga cómo comer. Se recuerda que anteriormente dirigentes sindicales habían pedido seguir los programas sociales por el mismo tema de la carestía de la vida. Gracias a Edwin de la Cruz. La empresa de Sur Dominicana desarrolla un proyecto de rehabilitación de redes en Villa Altagracia con una inversión superior a los 15 millones de pesos, recursos financiados a través de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones. El administrador general de EDESUR, Milton Morrison, que realizó un recorrido de supervisión junto a un equipo de técnicos e ingenieros, dijo que la finalidad del proyecto es mejorar el servicio eléctrico y normalizar el voltaje de la zona. Desde la dirección de proyectos de EDESUR Dominicana para mejorar la calidad del servicio eléctrico aquí para todos los pobladores. Estamos hablando de un proyecto que va a beneficiar a cerca de 22 mil clientes, que va a eliminar esa molestia que tienen muchos de los consumidores con el bajo nivel de voltaje y los riesgos que eso amerita. Explicó que estos trabajos beneficiarán a cerca de unos 22 mil clientes y eliminará la molestia que tienen algunos consumidores del bajo nivel de voltaje y el peligro que representa. El mundo, a veces uno oye funcionarios como Milton Morrison y uno se pregunta, ¿será que tienen hora de más de 24 al día? ¿Cómo que pueden rendir tanto? Está trabajando. Tigre no descansa ni un segundo.
El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, Ulises Rodríguez, realizó un descenso en los terrenos de la provincia de San Juan de la Maguana que serán utilizados para la construcción de un parque industrial de zonas francas. La visita de Ulises Rodríguez se produce una semana después de que el presidente Luis Abinader encabezara un consejo de gobierno celebrado el pasado 14 de marzo, en el que, tras escuchar a los diversos sectores sociales y económicos, declaró esta provincia en estado de emergencia. Para resolver el problema del agua en el Gran Santo Domingo se necesitan 900 millones de dólares, según el director de la CAS, Felipe Supervi. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero Edwin de la Cruz. Según el director de la CAS, Felipe Supervi, la solución para resolver el tema de la escasez de agua en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo sería necesario rehabilitar la presa de Jaina, La Madrigal, que tendría un costo de 400 millones de dólares, pero que beneficiará a más de 2 millones de habitantes. Estamos proponiendo la presa de Jaina. La presa de Jaina es la famosa Madrigal, que viene luchando, señores, desde los tiempos de Salvador Jorge Blanco, y por una falta de voluntad política no se ha podido lograr esa tan importante obra que va a solucionar definitivamente el problema del agua por los próximos 25 o 30 años. Aclaró que el caso del acueducto Barrera de Salinidad fue construido en el 2004 para procesar 4 metros cúbicos y ahora solo produce 2.3 por la falta de mantenimiento, y la idea es llevarlo a los 4 metros cúbicos y mejorarlo a los 6 metros cúbicos. Este importante proyecto es la ampliación del acueducto de Barrera de Salinidad, que va a beneficiar a 850 mil habitantes de Santo Domingo Este, pero a la vez a unos 400, 500 mil de Santo Domingo Norte, para beneficiar a 1,5 millones de ciudadanos, para poder llevar este bien tan preciado que en los últimos 20 años no han podido recibir. El director de la CAS se refirió a este tema en ocasión del Día del Agua e indicó que los proyectos prioritarios se fundamentan en 4 pilares en corto, mediano y largo plazo para mejorar el servicio de agua en el Gran Santo Domingo. Gracias, don Edwin de la Cruz. El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipyme, Porfirio Peralta, dio formal inicio en Santo Domingo a la ruta de consultas que se desarrollarán por todo el territorio nacional con la finalidad de celebrar un gran pacto nacional de las MIPYMES. En esta primera ocasión fue celebrada la vista pública en el Instituto Técnico Superior Comunitario del sector de San Luis, municipio Santo Domingo Este, donde participaron activamente todos los líderes empresariales, federaciones y asociaciones vinculadas a la provincia de Santo Domingo. Durante este proceso recogeremos las inquietudes de cuál es la aspiración que tienen los líderes de estos sectores, especialmente la microempresa que quisiera formalizarse, pero el temor a las responsabilidades que tiene que asumir, a veces prefieren seguir de manera informal. Como también la necesidad de un fondo de garantía para los préstamos y la dificultad de comercializar sus productos y venderle al Estado. Primera vez que nos toman en cuenta para ser parte de los comités consultivos de la provincia. Muchísimas gracias. Y conseguir con el gobierno que, como se ha dado al sector agrícola un dinero, se ha aportado un dinero a cero tasa, que también a los pequeños comerciantes se nos dé en este año y posiblemente en el 22, si es posible y la economía del Estado lo permite, a cero tasa también. En el acto fueron escuchadas las diferentes asociaciones de la zona con el fin de debatir ideas y asumir sus propuestas que generen oportunidades y soluciones al desarrollo de las MIPYMES. El voluntariado Banreservas inauguró la exposición Santa María Master Day, un viaje espiritual a través del arte sacro, que incluye 62 piezas representativas de vírgenes y cristos de diferentes dimensiones y materialidad, propiedad del coleccionista Luis Marcel Ricard, quien las adquirió en diversos países. La presidenta del voluntariado, Noelia García de Pereira, resaltó el carácter espiritual de la exposición abierta en el Centro Cultural Banreservas,
donde se expone al público en el marco de esta época tan especial, previo al inicio de la Semana Santa o Semana Mayor. Durante la ceremonia de apertura, García Pereira estuvo acompañada por la primera dama Raquel Arbaje, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, el administrador general del Banco de Reservas Samuel Pereira y la ministra de Cultura Carmen Hereida, así como ejecutivos de la institución financiera e invitados especiales. Físicamente el hombre deja de crecer y la mujer a los 25 años, lo que nunca deja de crecer hasta que se convierte en un gigante es el cerebro humano. A crecer con el diccionario económico. Arios, términos para definir a aquellas personas que hablan una de las lenguas indoeuropeas. El partido nazi lo adoptó para referirse a una raza superior de personas de ascendencia del norte de Europa.